porque no quiero que se vayan. Quiero que continúen acá con nosotros porque ellos nos han ayudado mucho en el trabajo propio de la escuela. Pero bueno, la vida es así y ellos tienen que continuar su camino. Ustedes, familias, son especiales porque han pasado también por estos patios y estos corredores. También han sido alumnos de esta escuela y eso marca una gran diferencia. Somos los mejores y ahora y siempre la enseñanza de la doctora Eloísa Díaz es muy fuerte porque es un personaje de mucha fuerza social. Quiero en estas últimas palabras darle toda mi energía, mi fuerza. Ustedes tienen luz propia, emprendan el vuelo y yo sé que todos van a ser grandes profesionales. Y tengan presente que esta escuela siempre va a ser su segunda casa. Mis más sinceras felicitaciones a todos los estudiantes de este establecimiento que hoy cumplen con esta etapa tan importante de sus vidas. Desearles a la vez todo el éxito que merecen en lo que emprendan de aquí en adelante y que por supuesto sus sueños y anhelos se conviertan en realidad. El cielo tiene color, en el aire se respira el amor, hay una nueva ilusión que llena mi corazón. En mi mundo se ha borrado el temor, te entrego en esta canción las palabras de mi corazón. Hoy quiero darte las gracias por darme esperanza y poder caminar junto a ti. Con el alma y brindarme confianza, por darme fuerzas para seguir, ¿qué más te puedo decir? Hoy puedo soñar y reír, gracias a ti, a ti, a ti, gracias a ti, a ti, a ti, gracias a ti, a ti. Los dos cursos fueron cursos bastante especiales, muy buenos alumnos. No solo en el rendimiento, sino también en la parte valórica. Se destaca eso en ambos cursos. Parece tan reciente cuando decidí ser profesora. Pronto a terminar mi etapa como profesional, lo hago con el mismo encanto, la cual he disfrutado profundamente junto a ustedes, mis niños. Yo vengo con mis compañeros de octavo de primero, desde el primer día que de ahí estoy con ellos. Ella es la que me ha ayudado de primero a octavo y la que siempre me ha apoyado y me ha dado ganas de seguir estudiando y motivando a pasar de curso y todo eso. Primera vez que tuve un curso en primero y lo dejo en octavo. Entonces partimos conociéndonos con la parte humana. Hay un respeto, un fiato tremendo, un compromiso con ellos, conmigo, ellos con... Es todo, voy a extrañar la entrega, el compromiso y los desafíos, el trabajo en grupo, el compañerismo. O sea, yo creo que muchas cosas más, porque en la escuela nunca había habido un curso como el que yo acabo de dejar.